Sí, señores, acá el verano no es un verano así nomás. En Córdoba, el verano es un veranón. El 2017 tuvo mucha información vinculada a congresos, encuentros y, por cierto, también jornadas muy importantes en donde se ha hablado prácticamente de todo. Ganadería, agricultura, valor agregado, así lo reseñamos en Mundo Agro. Grupo Sincor. Somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero. Alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor. Asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales. Premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor. Contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor, ruta 9, kilómetro 760 a Sinzacate. Sincor. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Hay novedades en el Ministerio. Se fue el secretario Juan Cruz Molina y hay una nueva designación. Cuéntenos. Sí, bueno, a partir de la ida del ingeniero Juan Cruz Molina para cumplir roles en el INTA, hemos tenido que tomar la decisión de cubrir ese espacio. Por eso hemos decidido que el ingeniero Marcos Blanda, que estaba ya trabajando en el equipo de la Secretaría de Agricultura como director de producción, ocupar este cargo. Marcos es una persona técnicamente capacitada, es una persona joven y, bueno, muy comprometida con los objetivos del proyecto del Ministerio de Agricultura. Así que nos parece que es una buena elección, una buena decisión. Conoce a la gente del Ministerio, ha demostrado, insisto, responsabilidad y compromiso, y creo que va a llevar adelante con mucha eficiencia y mucha capacidad este nuevo desafío. Dentro de esos objetivos que usted nombra, ¿cuáles son para este año 2018? Bueno, los objetivos del Ministerio son grandes, inclusive se relacionan prácticamente todo el Ministerio, pero si uno tuviera que destacar dos, la nueva ley agroforestal, donde Marcos ha venido trabajando, y por eso también creo que es muy interesante su designación, y por el otro lado, consolidar las buenas prácticas agropecuarias. Creo que son dos objetivos que hay que trabajarlos, que para nosotros son importantes y serán un poco la obsesión que tendremos este año junto con el tema de conservación de suelos, que triplicamos los recursos a partir de la decisión que se ha tomado presupuestariamente. Así que, bueno, tenemos mucha tarea, mucho trabajo para este año, y para eso tenemos que tener muy afiatados los equipos, que sean homogéneos, que podamos ordenarlos y la verdad cumplir este objetivo este año, que es muy auspicioso en el sentido de lo que hemos trazado. Así que, bueno, creo que en definitiva hemos terminado de cerrar junto también la incorporación de una persona como Francisco Igaravide, que ha sido presidente de ACREA hasta hace poco tiempo. Es una persona joven, un profesional, pero un productor agropecuario muy prestigioso, muy comprometido, que para nosotros, y en lo personal, porque es un hombre del sur de Córdoba y yo lo conozco bastante, ha sido una buena noticia que él haya tomado la decisión de incorporarse. Creo que Francisco, como otras incorporaciones que seguramente se van a hacer en otro momento, le va a dar al Ministerio una integralidad que va a venir muy bien y que va a poder, insisto, ser el respaldo de cumplir los objetivos que nos hemos trazado. Bien. Buzo, ¿a partir de qué momento se ocupa la nueva Secretaría de Agricultura de la provincia? Yo ya presenté el proyecto de decreto para que lo firme el gobernador, sería a partir del día de hoy. Uh-huh. Ya Marco viene trabajando, ahora está en Buenos Aires cumpliendo algunas instrucciones que le hemos dado. Pero bueno, ya vamos a seguir trabajando y en este sentido seguramente Francisco el día lunes ya se va a estar incorporando. Tenemos algunas reuniones ya programadas, así que, bueno, creo que no hay tiempo para tomar un respiro y más allá de completar
el equipo definitivamente en los próximos días, insisto, porque puede haber algunas incorporaciones más. Ya vamos a seguir con estas decisiones, trabajando en los temas que tenemos en agenda y que son varios, que son muchos y que son importantes. Bueno, y la idea también desde lo político es fortalecer mucho más el programa de buenas prácticas agrícolas. Sí, sí, este desafío de poner en el presupuesto 100 millones de pesos nos compromete aún más. Si bien el año que pasó fue mucha experiencia, fue mucho aprendizaje, también era mucho interrogante, mucho temor a que el productor no pudiera comprometerse. De hecho, los resultados fueron muy buenos, pudimos cumplir absolutamente la ejecución de todo el presupuesto, 70 millones de pesos que han sido transferidos a los productores. Algunos de esos recursos todavía faltan entregar, por eso en todo este mes de febrero ustedes verán que estamos trasladándonos a distintos lugares de la provincia. Lo hicimos en el sur antes de fin de año, lo estamos haciendo ahora en el este, en Brinkman. Vamos a hacer la semana que viene en Leones, en Pascana, otra vez en el sur, y lo vamos a hacer en cada uno de los territorios para terminar prácticamente los 2.000 aportes económicos de estos 2.000 productores que en definitiva han validado las buenas prácticas agropecuarias. Por esa experiencia seguramente nos va a venir muy bien para consolidar todo el trabajo de buenas prácticas para el año que viene. En el mes de marzo la idea es juntar al Consejo Consultivo que nos asesora, definir las prácticas y ya lanzar este nuevo programa que, insisto, tiene mucho más recursos, tendrá una nueva mirada, nuevas prácticas, pero todas tienden a lo mismo, en conservar y hacer sustentable cada vez la producción en Córdoba. Bien, desde el plano nacional, la última pregunta de mi parte, desde el plano nacional se está tratando de fomentar algún tipo de proyecto vinculado a que lo productivo se dé la mano con lo energético. Hay varios proyectos que aquí en la provincia se están impulsando, como así también cambiar un poco el paradigma del tema de los fletes que tanto cuestan a los productores con el proyecto de Belgrano Cargas que podría pasar por Villa del Totoral. ¿Ustedes tienen previsto participar en la serie de reuniones y análisis que tratan de fomentar precisamente ese cambio? Sí, lo venimos alentando. De hecho, Córdoba en materia energética, pero también en materia de combustibles, ha sido pionera en transformar la materia prima. El caso del etanol, Córdoba con el tema del maíz, prácticamente 1 millón de toneladas, están transformándose a partir de las 3-4 plantas que tiene Córdoba. En materia de bioenergía, también lo mismo. Nosotros alentamos mucho, como en el caso de Vía Eléctrica, transformar maíz para electricidad. Hay otros modelos, como el caso del maní en Cabrera o el caso de la madera en Manfrey. Digamos, son todos modelos que van en la misma dirección. Por eso alentamos mucho el uso de la materia prima agropecuaria en la transformación en energía. Por supuesto, también alentamos otras energías limpias y renovables como es lo eólico o lo solar. Pero nos gusta, sobre todo del área que nosotros conducimos, que la transformación de producción agropecuaria en energía sea un objetivo cada vez que se consolide más. Las licitaciones que se han dado de energías renovables, muchos cordobeses, mucho capital cordobés ha participado. Y bueno, ojalá ahora con esto, como también el gobernador anunció, esta presentación de estos proyectos en la legislatura, de hacer mucho más factible todo lo que es energía distribuida, le va a dar a la energía renovable una característica distinta. Yo, por ejemplo, ponía como ejemplo en la charla que teníamos, lo que significa, por ejemplo, riego y todo lo que hay que avanzar y generar mayores áreas, sobre todo vincular las energías renovables o energías alternativas con el desarrollo del riego. Eso es mejor posibilidad, pero sobre todo que vamos a tener una tarifa mucho más acorde a las posibilidades. Hoy uno de los límites que tiene el desarrollo del riego en Córdoba, entre otras cosas, es el tema de la tarifa eléctrica. Por eso, si usamos energías alternativas, si usamos energías renovables con una mirada distinta y atada quizás a estas cuestiones de promoción que está haciendo el Gobierno Nacional, van a venir muy bien para alentar este tipo de proyectos, sobre todo de riego, que tanto hace falta en Córdoba. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Y después de esta información compartimos una breve pausa comercial. En instantes, más información en Mundo Agro. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos.
Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Aplicación Caminos Rurales. Un clic para trasladarnos mejor. Gratis y para toda Argentina. En tu celular. La bajás desde Google Play o App Store. Inicia sesión. Crea un usuario o ingresa con tu cuenta de Google o Facebook. Si querés avisar sobre el estado de un camino, crea una alerta. Vas al icono Nueva Alerta. Calificás el camino. Sacás una foto. Podés escribir un comentario y tildás para subirla. Si querés saber por dónde ir, cliqueás en las alertas y chequeás el estado de los caminos. Poné tus quejas en acción. Caminos Rurales App, la herramienta colaborativa para mejorar la red vial. Una iniciativa de FADA, Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto. Todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis.